but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Hola a todos. Bueno, dos datos muy interesantes sobre este ya más que esperado cibercolapso o ciberataque. Si hacemos caso a lo que el señor Klaus ya auguraba, hablaba de un gran ciberataque y que teníamos que estar preparados. Si esto ha sido una prueba para ver cómo de preparados estamos, cómo de preparados están los sistemas, o realmente ha sido un ciberataque, si hacemos caso al señor Klaus y esto ha sido un ciberataque, y por otra parte, hacemos caso a Anonymous, que puede ser una falsa bandera, una acción por la cual se impida autentificar cuál es el origen, si azaroso o que realmente hay alguien detrás de todo este proceso, de este caos que significa la caída de estructuras, de redes sociales y empresas importantísimas. No se sabe, pero la realidad es que la caída de esas redes se ha dado. Estamos en ello. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Cuando se critica de alarmista al hacer reflexiones sobre datos que tenemos habitualmente en los medios de comunicación y que mucha gente no le hace caso ninguno, y luego suceden este tipo de cosas, muchos seguirán pensando, el que el señor Klaus, presidente del foro de Davos, diga en una conferencia que tenemos que estar preparados para un gran ciberataque y que ahora hayan caído todas las redes, todas estas estructuras, que ya ha habido varios avisos de caída y han caído de hecho, no es la primera vez, pero ahora ha sido mucho más importante que no sepamos nada de lo que está sucediendo a nivel de la estructura de conexión del entramado militar de defensa de todos los países, es otro dato muy importante, pero estoy convencido que en breve sabremos que también ha habido un ciberataque sobre ciertas estructuras institucionales y algunas de ellas de carácter militar, no civil. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Es imposible saberlo. Como digo, Anonymous ha hecho una serie de comunicados que no podemos saber si son suyos o no son suyos. Si es una estructura de falsa bandera como noticia para despistar aún más. Pero The Economist en su portada, cuando caían las criptomonedas, ya ponía una serpiente con un código, posiblemente un gusano informático, haciendo referencia a un eventual ciberataque, y desde luego que el señor Klaus, no un visionario, sino alguien con gran cantidad de información a su espalda, ya lo dijo. Cada uno, como digo siempre, tiene derecho a pensar lo que quiera. Se puede pensar desde aquí no pasa nada, ¿para qué nos vamos a preocupar? Son casualidades que se han puesto de acuerdo en el tiempo y nos caen todas juntas, en muy poco espacio temporal. En el último año, en los últimos dos años, han pasado tal cantidad de cosas que, como muchas veces digo de forma irónica, si bajan los extraterrestres y toman la Tierra, o sale Godzilla, o Dios sabe qué, o los antiguos reptiles y nos comen, pues casi que nos pondríamos a comer palomita a ver qué es lo que está pasando. Están pasando muchas cosas en el mundo. Todas no son buenas y sobre todo todas las que están pasando no son fácilmente explicables desde el punto de vista de casualidad. A mí me parece más una causalidad con una conexión dentro de un plan que una casualidad. Desde luego que la pregunta que yo me hago es, detrás de todo esto,
quién realmente controla el mundo. Esto es una medición de fuerza, a ver quién puede más, quién ostenta el poder y el control, o simplemente son encontronazos accidentales. Si no hubiera ningún tipo de aviso previo sobre la amenaza potencial de un ciberataque, pues diríamos que se debe al azar, que la gente utiliza cada vez más la red, la web, y eso genera colapso de estructuras. Pero es que han colapsado estructuras que nada tienen que ver entre sí. Y eso, cuando menos, de forma sincrónica, es difícil de explicar incluso a nivel estructural. Parece más una medición de fuerza entre no se sabe quién y no se sabe por qué. Como conclusión para nosotros, creo que deberíamos de estar muy atentos y sobre todo reflexionar si se diera el caso, cómo podríamos vivir o relacionarnos sin conexión a Internet, al menos por un tiempo. Espero veros en el próximo vídeo y que las noticias sean más halagüeñas. Por ahora no lo son. Veremos qué depara el futuro.